Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Discúlpanos, teníamos unos pequeños problemas técnicos nada más, que ya se solucionaron, gracias a Dios. Magnífico, ahí me dice cuándo empezamos entonces. Sí, podemos poner... La cámara, estamos con la cámara de acá. Sí, ven la... Sí, ven la pantalla con el PowerPoint, ¿no? Sí, vemos perfecto. Estamos cambiando la cámara nomás para que tú nos veas. Ah, perfecto. Sabes que volteala nomás y que nos vea, no hay problema. Voltealo nomás porque no se escucha. Ahí a ver, vemos a los de los si no. ¿Nos escuchas bien, Jorge, ahora? Sí, muy bien. Listo, comenzamos, Jorge, porque ya estamos un poquitito atrasados. Simplemente esta es nuestra última sesión, doctores. No, muchísimas gracias a Jorge que nos está ayudando con esto. Y empezamos ya el principio del fin. Comenzamos, Jorge, por favor. Perfecto, gracias. Magnífico. Mientras ustedes vean el PowerPoint, no hay ningún problema, no hace falta que los vea a ustedes. No estamos viendo el PowerPoint ahorita. Perfecto. Sí lo están viendo, ¿no? No, no, en este momento no. Hace un ratito lo veíamos, ahora no. A ver. Porque dice que tienen poca banda en aquel lado. Hace un ratito lo veíamos. Sí, no, ya sé, pero acá salió un mensaje que decía que tenían poca banda por el lado de usted. Sí, parece que eso es lo que está causando los problemas. Eclipse solar. ¿Cómo? ¿Puedes volver a mostrar el PowerPoint? Sí, no, está puesto ahí. No lo vemos. A ver si podemos... Reboot ahí un poco, a ver ahí... Reboot ahí. A ver. ¿Nada todavía? No, nada. Hace un minuto lo veíamos y se cayó. Hace un minuto lo veían. A ver, yo acá estoy sin apoyo técnico en este momento. No, tranquilo. ¿Lo volvemos a iniciar? Por favor, vamos a volverlo a iniciar para que pueda verse el PowerPoint. ¿Ok? Hecho. Salgo un segundo y vuelvo a entrar. Magnífico.
Ok, Jorge, ahora sí, estamos ya viendo el PPT. Perfecto, magnífico. Entonces, vamos ahí avanzando. Cualquier inconveniente me avisan. Entonces, estamos en nuestra quinta clase. El objetivo o el plan final es, idealmente, hacer una revisión en vivo en Lima, en ese mismo auditorio. Ojalá pueda ser antes de fin de año o, en todo caso, antes de que se gradúen la mayoría de los estudiantes que han participado en esto. Celebro y felicito a la Universidad Científica del Sur por la voluntad de llevar esto adelante. La única experiencia que hemos tenido hasta ahora ha sido, como he mencionado, con Nicaragua y este año los alumnos de medicina, de todas las escuelas de medicina de Nicaragua, con un apoyo de la Sociedad Panamericana de la Salud, han creado una organización y van a lanzarse este primer congreso dedicado a la investigación clínica o a los trabajos de investigación de parte de los estudiantes de medicina y luego de los médicos de los países de América Latina. El ejercicio, he recibido varias pruebas de ese ejercicio y todas son originales. No hay perfecta y no hay imperfectas, y todas las respuestas son originales, pues, porque es el pensamiento de ustedes, desde cada uno de ustedes. Lo que yo quería poner el énfasis es en que es una notable vergüenza, si se quiere, de la poquísima cantidad de trabajos médicos publicados en buenas revistas por médicos, no por estudiantes de medicina, pero por médicos de América Latina. La presencia de América Latina en la bibliografía médica es prácticamente cero. Quizás los trabajos de Chagas, porque Chagas afecta y le importa tanto a los brasileros, son más comúnmente con autoría de latinoamericanos. Pero si uno quiere saber la realidad de las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades, la realidad de la epilepsia o otras enfermedades neurológicas en América Latina, nunca va a encontrar como autor principal a un médico peruano, argentino, hondureño. Siempre va a ser un médico de otra parte que va a tener al médico hondureño, argentino, peruano como un autor en el medio. Y esas son es la esencia de esta clase. Vamos a hacer una pequeña revisión y unos ejemplos prácticos de cómo ustedes pueden escribir artículos médicos. Como mi única experiencia en esto, que empezó hace 4 años, ha sido con Nicaragua, ya hay estudiantes de medicina, médicos ya de Nicaragua, que han empezado a publicar sus observaciones. A mí me daría inmensa alegría si 1, 2, 3, bueno, todo va a ser imposible, pero 3 de ustedes salen siendo autores de las realidades que ustedes ven. Y ahí que digo que mi aldea, así sea Lima o así sea Iquitos o no sé, cualquier pueblo chico, es tan grande como cualquier otra tierra porque soy del tamaño de lo que veo. Si lo que veo en mi pueblo es una persona que el cáncer la avanza más rápido que lo que dice el libro de medicina interna o a la inversa, eso es lo que yo veo, es el tamaño de lo que yo veo. Y si lo que veo es una luz, es una candela, entonces no la enciendo para ponerla abajo de la cama.
sino que la enciendo para escribirla, para comunicarla. Yo tengo grandes amigos peruanos, dos, sobre todo, o sea, los que aplico la palabra amigo en toda su extensión. Yo siempre les digo que la literatura peruana es la más importante de América Latina. Ya no olvidamos, ya no digo solamente César Vallejo, Ciro Alegría, Vargas Llosa. Y sin embargo, la literatura médica peruana es borderline cero en las revistas. Y cuando lo que un trabajo clínico es básicamente una narración. Vi esto, déjame que te lo cuento. Y te lo cuento. Y nada más que eso. ¿Cómo podemos iniciar eso? Hay dos maneras de buscarla. Como he dicho varias veces, dos. No cinco, no nueve, no una. Y ahí tienen la dirección. Y la otra, el Google Scholar. ¿En qué se diferencia? El PubMed. Fíjese, acá he puesto, y lo he hecho esta mañana, la misma palabra de esta búsqueda, mielomeningocele. En el Google Scholar sale un artículo del 2011, primero, encabezando. El artículo en el PubMed sale un artículo del 2017, de ahora, de hace pocos días. Porque PubMed le pone el último artículo, el más reciente, y todos se van ordenando por orden de aparición. En el Google Scholar, que yo creo que por esto es el método superior, el artículo que sale primero es el más citado. Entonces, cuando hagan por curiosidad, este ejercicio en sus casas, con su computadora, van a ver 685, 518, 370, hay un 444, un 312, un 218. Son los artículos que se han citado más comúnmente. Por lo tanto, los artículos más relevantes están primero en Google Scholar. Que la relevancia lo da el número de las citas. O sea, si yo quiero ver qué ideas han generado este artículo, aplico el cursor en citados y me aparecen los 618 artículos que han citado este artículo y que a su vez están citados otras veces y otra vez. Y así la cadena de la idea sí se puede seguir y se puede encontrar porque hay artículos que contradicen las observaciones del primero. O sea, entre los dos sistema, yo prefiero, obviamente, usen los dos, pero si hay que usar uno, es preferible este. Este le da más este es un artículo publicado el 4 de julio, o sea, hace 3 días. En cambio, este es un artículo publicado hace 6 años. Después, ¿qué es una revista importante? Hay un poco de oligarquía acá, digamos. ¿Qué es una revista importante? Todas las revistas son de última importancia si todas están hechas honestamente y con buena intención y tiene artículos importantes. Pero las revistas crearon este sistema que se llama el factor de impacto de una revista. El factor de impacto de una revista, esto por ejemplo es el cuadro para el año 2011, lo que los que valoran el factor de impacto agarran 2 años de la revista, cuántos artículos se han publicado, el New England que está primero acá, el New England Journal of Medicine, es una revista que sale prácticamente todas las semanas, o sea, tiene 50 números, se han publicado 10 artículos por, o sea, casi 500 artículos, pero esos 500 artículos de New England, cuando se fijan cuántas veces han sido citados, qué impacto tiene, dividen eso
el valor entre las veces que han sido citados y el número de artículos que han habido, y así salen con el factor de impacto. Fíjense que la revista de Neurología Española, que está en línea, ellos no tienen ningún problema y reconocen el valor de esta revista y lo ponen en su sitio de la red. El factor de este impacto apenas llega a uno, pero no importa. Si uno publica en la revista española de neurología y es un trabajo que ha sido citado muchas veces, bueno, si el trabajo de ustedes ha sido citado 500 veces, o sea que ha tenido un impacto de 500, ¿qué importa que el trabajo de las otras personas que están en esa revista también no ha sido citado nunca? Y ahí ven, entonces, el factor de este impacto siempre ayuda en el momento que uno dice, bueno, ¿en qué revista estoy publicando o a cuál puedo publicar? Pero otra vez, no se olviden, la revista de Neurología Española, con gran orgullo, dice, tenemos un impacto que es menos de uno, comparando con el impacto de casi 54, 53.480 que tiene el New England. Hay las revistas de acceso libre para lectores. O sea, si ustedes quieren leer un artículo en el New England ahora, o su universidad tiene un contrato con el New England y pueden acceder a ese sitio en la biblioteca, o tienen que pagar a veces $20 por cada artículo, o si hacen socios del New England por $150 al año. Existen revistas que son gratis para el lector, o sea, son las revistas de acceso libre. Estas revistas de acceso libre tienen el truco que el que paga por el artículo son los autores. Hay revistas de acceso libre como el Lancet que le cobra $3,000 por artículo. O sea, $3,000 por artículo. Yo escribo un artículo para el Lancet Global Health. El Lancet dice, bueno, te lo aceptamos, pero pagas $3,000 para que esté abierto, para que esté de acceso abierto. Y eso ha creado un comercio increíble, porque salen revistas casi todos los días. El correo mío, yo tengo una propaganda o una invitación de una revista por semana. O sea, 52 al año seguro. Y eso de las especialidades mías, hay más todavía. Entonces, ustedes tienen en este PDF un directorio con una dirección de oaj.org, donde están las revistas de acceso libre que sí cumplen con los requisitos mínimos de calidad en la publicación. Un requisito mínimo de calidad en la publicación es estar incluido en el PubMed. En el PubMed, en ese sistema que les te mostré hace un rato junto con el Google Scholar, no entra cualquier revista. Si ustedes y yo mañana creamos la revista peruana Angelina de Medicina Interna, no, los artículos que publiquemos no van a aparecer en el PubMed. Para aparecer en el PubMed uno tiene que demostrar consistencia, demostrar que un comité editorial, demostrar que hay calidad de los artículos. Sin ir más lejos, la revista argentina de neurocirugía no está en el PubMed. La revista argentina de medicina interna o de clínica médica tampoco está en el PubMed. Entonces, existe un criterio mínimo para pasar, para que el esfuerzo, cuando ustedes escriban algo, porque sí van a escribir, o por lo menos dos o tres de ustedes, estoy seguro que los 90 o los 40 que están en el curso no van a escribir. Estoy seguro que va a haber tres que sí lo van a hacer. Y digo tres, no digo cuatro. Cuando quieran escribir y dicen, bueno, ¿por qué no nos tiramos el lance y
pagamos 400, ahora los precios de muchas revistas están en casi $400 por artículo, porque juntamos cada uno $100 y la universidad presta un poco más y ustedes publican el artículo en una revista prestigiosa. O sea, que porque tengan que pagar por la publicación, no es necesariamente hoy en día, en el 2017, considerado como que es un trabajo de mala calidad. Entonces ahí tienen, cuando elijan dónde publicar, ahí tienen dónde buscar este revista. Entonces, bien, hagamos este ejercicio. Queremos publicar algo. Muy bien. Cuando quieran publicar algo, cuando quieran decir algo, cuando quieran hacer algo, trabajan con las premisas, que tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas, como habíamos conversado extensamente en las cuatro clases pasadas. ¿Qué criterios para valorar el argumento que queremos presentar? Nos hemos juntado ahí dos o tres de ustedes y vamos a presentar un argumento. Vamos a presentar un argumento basado en una experiencia clínica. ¿Qué conclusión le damos a ese argumento? Ya que he agregado en rojo a una diapositiva que ustedes tienen antes. ¿Qué queremos decir con nuestro trabajo? ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo nuevo o lo original o el sesgo que le quiero dar a mi presentación? Identificar nuestras premisas. ¿Cuál es la oración que sigue al sí y al entonces? Ya lo van a ver con los ejemplos que vienen adelante. Autoridad y autoría. Autoridad. Si ustedes van a hacer un trabajo, sea como estudiantes de medicina, que lo he visto, o lo más probable cuando sean internos, tienen que poner a alguien, a algún profesor específico de la especialidad en que ustedes están trabajando. Esto parece perogrullo, pero yo he visto trabajos en los cuales el tema era de microbiología. Y uno de los el, y el autor principal era un psiquiatra. Autoría. Los trabajos hoy en día tienen 5, 6, 7, 8 autores, como ven ustedes. Acá, esto me dice que Jian Guan, que no sé quién es el que hizo el trabajo. Es el que escribió, es el que juntó los datos, el que quizás es hasta el que tuvo la idea. Y esto me dice que Min Park, que no sé quién es, que está último, es el autor a quien hay que enviarle la correspondencia. Es el autor principal, es el mero mero. Acá dice acá, el profesor, todas las correspondencias tienen que ser enviadas al doctor Min Park. Lo mismo pasa acá en esto, la cantidad inmensa de autores. El último. El que figura último es el mero mero, es el principal. O sea, ustedes hacen un trabajo con el doctor Bermúdez, el doctor Bermúdez les indica o los o les o los o los orienta. El nombre de él va último. Y el que va primero es el que trabajó más en el tema. Esa es una regla absoluta. A veces pasa que dos de ustedes trabajan en casi igual volumen o en igual nivel, entonces solo que lo ponen por orden alfabético y le ponen un asterisco que al final dice ambos autores con asterisco contribuyeron de manera igual a este trabajo. Básicamente, lo que uno hace cuando agarra cualquier artículo en una revista va a ver quién es el último autor. Quién es el que dirige ese laboratorio, dirige ese hospital, quién tuvo la idea, quién orientó, quién siguió. El primer autor tiene importancia porque empieza así con su carrera. Ustedes buscan a Min Park, yo estoy seguro que no escribió en los últimos 10 años ni un artículo como primer autor. Si me buscan a mí ahí. Yo tampoco hace 7 años que no escribo nada como primer autor, pero tengo varios de último.
de último autor, o sea, del que no necesariamente hizo el trabajo, pero ayudó con las ideas. Esa es una jerarquización cruel para Jing Wan en este caso, pero es así como se maneja el mundo hoy en las publicaciones médicas. Hay tres maneras de hacer trabajos clínicos, y pongo los trabajos clínicos porque es lo que ustedes pueden hacer si ustedes quieren mañana mismo. Reporte de un caso, que puede ser hasta tres, o sea, hasta tres casos es un case report, más de tres casos es una serie. Revisión de un tema o una serie de casos. Esta es una carta que me enviaron, yo soy editor de una revista, me envió un colega. Hola Jorge, tengo un case report, a ver si te parece apto para el Surgical Neurology International. Entonces me dice, un niño operado de meduloblastoma, que no tuvo radioterapia, sin embargo hizo un meningioma. ¿Este es un trabajo interesante o no? Entonces lo que uno hace, va y busca, lo que yo hice, ¿verdad? Busqué en la literatura si alguien ya había publicado esto. Obviamente no, si ya lo habían publicado. Mi querido amigo y este colega, lo que tenía que haber hecho antes de mandar esto, haber ido a PubMed o a Google Scholar, poner las palabras claves, meduloblastoma, meningioma, sin radioterapia, y fijarse si ya lo había reportado alguien antes. Lo que se debe hacer con el reporte de un caso y lo que no se debe hacer. Acá he tapado adrede el nombre de los autores porque no es cuestión de criticar gente acá, ¿no? A mí, yo estoy seguro que si agarran trabajos míos también me los pueden destrozar en 5 segundos. Fíjense, el caso de un quiste aracnoideo intraventricular. Al lado está, en el lado derecho, en inglés, está como salió publicado un caso parecido en el Journal of Neurosurgery. Esa es toda la introducción, que dice básicamente que se sugiere que esto puede ser una enfermedad mortal. Es un caso de supratentorial, expansión del quiste puede matar. Los colegas españoles se mandan con la introducción, y ahí lo pueden leer. Los quistes aracnoideos son lesiones benignas de origen congénito, forma de decir, excesivo, bla, bla. Le van. Si ya todos sabemos lo que es un quiste aracnoideo. Si me atrae este tema, yo ya sé que es un quiste aracnoideo. Los dos trabajos fueron publicados, solamente que el de la derecha salió en una revista de más impacto que el de la izquierda. O sea, cuando ustedes escriban en la introducción de un caso, escriben qué es lo que lo hace interesante. No hacen la historia del quiste aracnoideo. No dicen, el quiste aracnoideo es esto, el cerebro es esto. Dicen, no, voy a contar de un caso que se murió. Y ahí atrapan la atención del lector. Revisión de un tema. Eso lo van a hacer ustedes, como que lo pongo ahí, pero eso lo van a hacer ustedes cuando dentro de 10, 15 años. O sea, hacer una revisión de un tema ahora de un interno, de un residente de primero, segundo, tercer año, no la lee nadie. ¿Qué me está diciendo este a mí algo? ¿De qué es? ¿No? Es decir, don Mario Vargas Llosa está escribiendo sus teorías literarias ahora y no cuando empezó escribiendo la necesidad y los perros. Por más que sabía mucho, que no tenía ninguna autoridad para hacer revisión de un tema. Ahí lo puse como está listado. Lo que sí pueden hacer, y los desafío a que hagan, es una serie de casos. Antes de empezar la serie de los casos, tienen que identificar la conclusión. ¿Qué quiero decir? ¿Qué queremos decir? Escribamos la propuesta con frases conectoras, por lo tanto, en consecuencia. Identifiquemos las premisas, cuáles son las preguntas que nos formulamos, cuál es la oración que sigue al sí y al entonces.
Y esto vale para lo prospectivo como para lo retrospectivo. Es más fácil hacer una serie de casos retrospectivos si las preguntas están bien formuladas. Una manera de empezar. Identifiquen casos donde la experiencia en Perú es diferente a lo publicado en la literatura médica como norma de tratamiento. Olvídense de lo que debe ser y enfoquen su ojo crítico en lo que está haciendo. O sea, cuando vean a un paciente caminando por el corredor, por el pasillo, y lo miren, tiren el libro afuera y miren al paciente. A ver, ¿qué me está queriendo decir este individuo? Acuérdense del doctor Piot, acuérdense de Semmelweis, acuérdense de Saxon con el SIDA. Estoy viendo algo que no se ve, pero ¿qué me está queriendo decir? Acuérdense del actor de Hollywood caminando por los pasillos después que la esposa y el hijo fallecieron por SIDA. Tiren el libro por la cabeza, ¿qué es lo único o lo especial que hay con el Perú? Como yo soy o era neurocirujano pediatra antes de meterme a esto, o sea, el tema del mielomeningocele es un tema, o el de la espina bífida abierta, es un tema que me ha interesado siempre, por las partes éticas y las médicas del mal formado. Muy bien, el Perú, acá está el Perú. El Perú tiene una prevalencia, o sea, tiene una presencia, una cantidad de pacientes con mielomeningocele que es comparable a la de los países con mayor ingreso. O sea, ustedes en Perú tienen una cantidad grande de mielomeningocele. Está arriba de la media. Tan grande que hay una sociedad peruana de espina bífida. Con sitio en la red y con Tomay, estoy seguro que no hay una sociedad peruana de una enfermedad oscura. Pero fíjense qué interesante. Si ven este mapa, en el Perú, la incidencia es de 9 a 11, 6, que es distinta a la de Brasil, a la de Guatemala, a la de México, en algunas partes. O sea, Perú se hace interesante, ande pronto, en el aspecto con el mielomeningocele. Pero bien, ¿qué manera podemos formular una pregunta sobre mielomeningocele que ustedes puedan contestar con un trabajo que empiece? Y otra vez, no es una tarea, ustedes hagan lo que hagan. Yo uso este ejemplo para avanzar con el método. Ahí tienen tres niños con mielomeningocele. Este está recién nacido. Ahí ven la médula espinal, como está abierta, como una salchicha, digamos, que no se ha doblado, que no se ha unido. Está fresca. Este es un niño en China y este es un niño en Guatemala. Este es una semana después de no haberse operado el mielomeningocele y este es casi un mes después de no haberse operado el mielomeningocele. O sea, ahí tienen tres maneras distintas de presentación de la enfermedad. En Estados Unidos, acá en Estados Unidos, Alemania, en los llamados países desarrollados, nunca vemos esto. Estas son fotos que yo tomé en China y tomé en Guatemala. Estados Unidos llegan así y se operan. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué saben los alemanes? ¿Qué saben los franceses de lo que le pasa a esto? Nada. Y no saben nada porque ni los chinos publican de esto, ni los guatemaltecos publican de esto. ¿Cuál es el destino de estos niños? ¿Cómo es el tipo de daño neurológico? ¿Es comparable este daño con este daño? ¿El nivel de infección o de meningitis es comparable? Honestamente, no sé. Y nadie sabe por culpa de los chinos y por culpa de los guatemaltecos. Si uno hace una búsqueda de la literatura en el Google Scholar, y así tirándola nomás, por ejemplo, hay un artículo que dice resultados de la operación temprana en mielomeningocele
del año 73, o sea, hace 44 años, está el famoso artículo de este Mattson del 68 que dice que hay que operarlo en las primeras 24 horas de vida. Y hay otros artículos, si uno clica acá en quienes los han citado, aparece este artículo, aparece otro artículo. Obviamente hay un tema que no se ha contestado, hay una pregunta que no se ha contestado, que es qué le pasa a los mielomeningoceles que se operan, que no se operan dentro de las 24 horas de vida. O sea, se acepta en la literatura contemporánea que esos niños tienen que operarse dentro de las 24, 72, pero no sucede en la gran mayoría de los países. ¿Quiénes tienen razón? Entonces, que las premisas son que si la terapéutica del mielomeningocele sugerida por la literatura de los países desarrollados no puede no ser válida para países en vías de este desarrollo. Es posible hacer el trabajo en Perú, cuentan con hospital de niños, y cuentan con neurocirujanos pediatras, cuentan con neurocirujanos competentes. Pero tienen que trabajar con esas tres premisas. Tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas. En honor al tiempo, no les voy a poner ahí las cuatro formas de modus ponens, tonens y los silogismos. Ustedes tienen el PDF, tienen ahí las descripciones de cómo formularse las preguntas sobre eso. ¿Y cómo escribimos entonces la introducción de nuestro trabajo? Decimos, el mielomeningocele afecta a 1.800 nacidos vivos en países en vías de este desarrollo y a 1.200 nacidos vivos en Estados Unidos y Europa. O sea que no empezamos diciendo, el mielomeningocele es una enfermedad congénita, no, afecta tanto. Para entender la fisiopatología de esta enfermedad de alta prevalencia, ustedes tienen alta prevalencia en el de Perú, como vieron en ese gráfico, es importante determinar la evolución de la misma enfermedad. Lo que es, no cuenten la historia de mielomeningocele y sí definen la enfermedad que sea en el contexto del trabajo. El recién nacido con mielomeningocele tiene expuesto al medio ambiente parte del tejido neural, es básicamente una herida en la espalda, por lo tanto, como toda herida, debe de ser cerrada prontamente. Pero tienen niños que vienen al hospital de niños en Lima, que vienen desde la selva o desde la montaña, que vienen con 5, 6 días, 7 días. Eso estoy seguro que lo tienen, porque yo he hablado con mis colegas peruanos. O sea, ustedes tienen la cantidad de casos ahí que están ahora, que están ahorita mismo, en este momento en el Perú, está naciendo un niño con mielomeningocele y no en Lima y no cerca de un hospital donde lo pueden tratar en las primeras 24 o 72 horas de vida. Fíjense cómo no hacer una introducción. Este es un trabajo sobre epilepsia y este es otro trabajo sobre radiocirugía. El trabajo sobre epilepsia es sobre epilepsia y calidad de vida y que tiene la epilepsia y calidad de vida, por lo tanto tiene que ir directamente en este párrafo donde se empieza, en consecuencia se ha comunicado a las personas con epilepsia de alteraciones de memoria y atención, cambio de comportamiento, etcétera, etcétera. Todo este párrafo que va acá previo es inútil, está de más, está mal hecho, pero bien, por eso tapé el nombre de los autores. No se puede empezar una introducción diciendo la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central. Chocolate por la noticia. No me diga, ¿de dónde va a ser? Ustedes tienen pacientes y métodos. Esto es, imaginamos que lo hacemos así. Vamos a estudiar retrospectivamente pacientes registrados en la base de datos de la Sociedad Peruana de Espina Bífida, o del Hospital NN, o de todos los hospitales, o de 5 hospitales pediátricos, de lo que ustedes decidan. Obtienen el consentimiento, y como quieren saber qué pasa con los niños que se operan a este distinto tiempo, distinto momento, los dividen, grupo A, menos de 24 horas, B, grupo C, grupo D, ustedes deciden.
Los pacientes fueron agrupados de acuerdo al nivel de su lesión, torácica alta, torácica baja, lumbar alta, lumbar baja y sacra, que es la forma clásica. Ponen a un neurocirujano pediatra que los ayude en el diseño y él les dice los 4 o 5 niveles. Le hacen una evaluación neurológica, motor sensorial, lumbar y sacra, y el examen lo realiza uno, ponen uno de este nosotros y ponen ahí LM, digamos, las iniciales del colega que hizo el examen neurológico, y tiene que ser uno, debe ser el mismo, porque de esa manera los errores o los criterios de examinación de normalidad o de anormalidad son coherentes. Lo mismo con la evaluación neurológica, lo mismo con la evaluación ortopédica, juntan los procedimientos quirúrgicos, cuántos tuvieron meningitis, cuántos tuvieron antibióticos, y luego dicen lo que no hicieron. Decimos, no se determinó el nivel de competencia intelectual de los pacientes, por ejemplo. O no se determinó tal o cual cosa. Pero ustedes deciden en pacientes y métodos qué van a ver. Y fíjense, en pacientes y métodos, nadie dice lo que ya he visto, eso va en este resultado. Paciente y métodos, voy a obtener consentimiento, voy a ir a estos 3, 4, 5 lugares, voy a leer las historias clínicas, voy a traer a los pacientes a la consulta con un neurólogo, un ortopedista, con un neurólogo. Siguiendo tales criterios los vamos a revisar y vamos a agrupar a los pacientes de acuerdo a qué nivel existía la lesión. Y esto son ejemplos de esos dos artículos que les estaba mostrando recién. Ustedes los pueden tener ahí y cambian. Donde dice epilepsia ponen mielo, donde dice radiocirugía o neuralgia del este trigémino ponen mielo este meningocele. Por eso los artículos, toda la parte de pacientes y métodos está muy bien en muchos trabajos, porque lo que uno hace es agarra uno que ya se ha publicado y cambia y mueve las fichitas, pero hace el esquema es el mismo. Resultados. Y entonces ahí dice, se colectaron 320 pacientes nacidos, tantos en el hospital de esto, tantos en este otro, tantos de la sociedad peruana, tantos varones, tantas mujeres. Estos pacientes, tantos fallecieron, tantos no están en el Perú y tantos se negaron a participar. Entonces, de los 320, digamos, quedamos con 280. De esos 280, entonces, a cada línea de lo que ustedes dijeron que iban a buscar en pacientes y métodos, ponen en este resultado. Tantos pacientes grupo B, tantos pacientes con lumbar alta, tantos pacientes con este examen neurológico, tantos con este. Ponen este resultado sin ningún adjetivo, sin comentar nada. El resultado. El resultado es la parte más aburrida para leer. Por eso hay que hacer un par de figuras. Pero si la lectura de los resultados se hace interesante, es porque no están escribiendo los resultados. Los resultados deben ser aburridísimos. Deben ser números y figuras que contesten las preguntas que se formularon en materiales y métodos. Si materiales y métodos han decidido no fijarse en cuántos varones y cuántas mujeres, en resultados no pueden decir 150 varones, 230 mujeres. Cada párrafo de materiales y métodos o de pacientes y métodos tiene que corresponderse con un párrafo de este resultado. Ahí lo leen en honor al tiempo. Y la discusión, la discusión es discutir los resultados. Otra vez, no irse que los mielomeningoceles, que la epilepsia, que todo, es discutir lo que ustedes vieron. Si tienen 3 figuras o 3 tablas, la discusión debe ser de 3 párrafos, más uno más que si ustedes quieren. Si tienen una figura y una tabla, o una tabla, la discusión es un párrafo. Ustedes discuten el
resultado. El ejemplo, cuando el cronista va a ver un partido de este fútbol entre equipo A contra equipo B, el cronista en el periódico describe y critica ese partido. No hace la historia del fútbol, ni del fútbol peruano, ni del fútbol mundial. Describe ese partido. Eso es lo que se hace con la discusión. Para lo que han aprendido hasta ahora, o lo que han aguantado hasta ahora, las tablas de causalidad, tanto la de Hill como la de Mill, son buenas indicaciones para discutir este resultado, para la discusión. Ustedes presupusieron que iba a haber una correlación entre demora de tratamiento médico y cuadro neurológico, o demora de tratamiento médico y presencia de meningitis, porque es una herida abierta al fin y al cabo, ¿no? Y vieron que sí o que no. Lo que ustedes vieron, no lo que el libro les dice lo que deben de ver. Lo que ustedes, en sus hospitales, en sus trabajos, vieron. O no. Que puede ser esto o puede no ser esto directamente. Entonces, discuten cada uno de esos de esas correlaciones de causalidad entre uno y otro. Lo mismo pueden hacer con los criterios de Mill, concordancia, discordancia. Nosotros pensábamos que iba a haber mayor número de infección basado en los trabajos de fulano, mengano, perengano, y vimos que no había mayor número de basados en los trabajos de fulano, mengano y perengano. Buscando, enfocándose en la causalidad, y tienen una buena colección de datos, a la discusión se le escriben en 3 horas. Falacias de la causalidad en honor al tiempo, ahí están, ya las hablamos muchas veces. Y la discusión, como la ven ahí, que ya comentamos, ¿no? Pueden, por ejemplo, decir nuestros pacientes, estos son del supuesto hipotético trabajo sobre mielomeningocele, nuestros pacientes no demostraron mayor incidencia de esta infección, o si demostraron, hablan de lo que vieron y comentan y comparan lo que ustedes vieron con la literatura. Es perfectamente aceptable decir, para nuestra sorpresa, encontramos que 90% de los niños tenían meningitis, cuando la literatura dice que debe haber 3%. O a la inversa, cuando la literatura dice que debe haber 3%, encontramos con sorpresa que no. Para nuestra sorpresa, cuando más lejos venía el niño, cuando venía desde Iquitos, tenía menos nivel de infección que los pacientes operados nacidos en Arequipa. Entonces van y dicen, bueno, pero vimos que los pacientes nacidos en la selva venían con antibiótico preventivo, o no. Y si por ahí encuentran ustedes que la presencia de antibiótico preventivo no tiene ninguna influencia en la presencia de meningitis en los niños con mielomeningocele, pucha, eso es un trabajazo. Ahí encontraron algo fenomenal que les ahorra muchísimos miles de pesos o dólares o soles a las entidades de la salud pública. O a la inversa, ustedes encuentran que no, que hay que pegarle duro con el antibiótico de entrada, porque eso sí mejora la evolución neurológica del niño, ¿no? Y al final hacen este resumen, aunque el resumen o el abstract está primero en el paper, en el trabajo, lo hacen a lo último, cuando ya vieron lo que encontraron y cómo lo encontraron. Y todo el mundo acomoda la introducción de acuerdo a lo que uno ha encontrado. Es decir, esa supuesta coherencia que uno ve entre introducción, resultado, materiales y métodos, resultado y discusiones, viene porque uno, una vez que tiene toda la torta armada, dice, bueno, quisimos hacer una torta de esta manera o de otra manera, ¿no? Brevemente,
Este es el trabajo que escribió Piotr sobre cuando él vio a esas mujeres que tenían SIDA. Fíjense, la introducción, entera introducción, es todo esto. Papa al punto. No fue que el SIDA, que el Congo belga, que el colonialismo, no. Al punto. Y la última, el último párrafo de ese trabajo dice, esto implica que quizás, tal vez, nosotros veamos que las mujeres tienen. El otro trabajo, el de Andy Sapson, sobre este SIDA. Entre octubre del 80 y mayo del 81, vimos cinco de estas personas, paciente 1, 2, 3, 4 y 5. Es casi un case report, aunque llega a 5. Y hace una nota editorial y dice, todo lo que vimos sugiere la posibilidad. Nos dicen, nosotros decimos con certeza que el neumocisticarini o que la candidiasis es una enfermedad. Esto sugiere la posibilidad. O sea, humildemente, ¿por qué? Porque uno es uno del tamaño de lo que ve, no de dónde lo ve. Sí. Estos tipos vieron esto acá, en esta universidad de donde yo les estoy hablando. Entonces, pero hubieran visto esos cinco mismos pacientes en otro lado, escribían esto mismo, era lo mismo. Porque el valor está no donde uno lo escribe, sino el tamaño de lo que uno ve. Y si no saben, ellos hicieron acá un perfecto modus ponens, ¿no? Si PQ... P, por lo tanto, Q, no se vinieron con ninguna asociación que la neumocisticarini. Y noten ustedes acá que no dicen a nadie que es la neumocisticarini. No dicen neumocisticarini, es un hombre o que la neumonía, bla, 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 bla. Neumocisticarini, están escribiendo para médico. El que lo lee es un médico. Y si no entienden lo que le están diciendo, pues hombre, no lo leas y agarra el libro. Es decir, que no hacen una recopilación o un resumen de este trabajo. En fin, que esto quede claro, ya son las 4 y 5, 6 y 5 para ustedes. Ojalá nos podamos ver pronto y muchísimas gracias y buena suerte, buena suerte. Vamos a recibir el retorno de sus ejercicios con comentarios a mano. Todos son variables. Todos hicieron bien. Todos pusieron esfuerzo. Y eso es lo que uno quiere, que no hay una respuesta perfecta. Uno quiere que se ponga. Buena suerte y ojalá que nos veamos pronto. Ok, muchísimas gracias, Jorge. Solamente nos queda agradecerte por todo el tiempo que has estado con nosotros. Estas 5 semanas de trabajo, por tu dedicación y por ayudarnos a seguir soñando, ¿no? Que podemos seguir haciendo cosas y podemos hacer cosas grandes. Y yo te apuesto que 3 van a, de ustedes van a te publicar. Y ahí te mandé el nombre del que picó. Sí, sí. Que picó. Vamos a verlo. No se lo digas porque por ahí sale engreído eso. No se lo voy a decir, pero en 3 años vamos a ver si cumplió o no la profecía. A ver si que si le pegué. Ok, muchachos, hasta luego. Un ratito, falta una cosita. Hay alguien que te está esperando ahí al costado en tu universidad. Sí. Un profesor. Por favor, hazlo pasar. Lo hacemos pasar, a ver. No, creo que yo. Ah, sí. Acá está el profesor, que no sabía que era Gret. Si yo sabía que era Gret, hubiera suspendido todo. No, es un gran apoyo de Gret. Ahí está. Estimado Dr. Lazarev, sirva la presente para saludarlo en nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Científica del Sur en Lima, Perú. Luego de 5 semanas de trabajo continuo, queremos agradecerle de parte de toda la nuestra universidad, en especial de los alumnos de Medicina Humana, por haber compartido con nosotros su experiencia profesional durante el curso Introducción al Pensamiento Clínico
dictado entre el 9 de junio y el 7 de julio del presente año. Ha sido una experiencia muy importante en la formación de los futuros médicos peruanos y que no solo ha logrado mejorar sus estrategias para el manejo de pacientes, sino también han podido ver reflejado en su ejemplo de vida que todos los sueños que tienen pueden lograrse en base a esfuerzo y dedicación. Muchas gracias. La generación actual de estudiantes de medicina, si bien tienen la misma vocación que teníamos al iniciar nosotros los estudios de la carrera, ahora es mucho más crítica y difícil de motivar. Estoy seguro que con su esfuerzo ha logrado con creces este objetivo, causando no solo grata impresión, sino también inspiración para impulsarlos a seguir luchando por sus objetivos de vida. Muchas gracias nuevamente por su apoyo y esperamos estar con usted muy pronto en nuevos proyectos conjuntos. Muchas gracias, Alejandro. No, muchísimas gracias a ti, Jorge. Muchas gracias, muchachos. Un aplauso, por favor. Y muéstreme que vamos adelante. Gracias. De todas maneras, muchísimas gracias, Jorge, y estamos en contacto. Yo me comunico ya contigo para ver los últimos detalles. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Okay. Muchísimas gracias a todos también. Por esto terminamos el curso. Vamos a conversar con el doctor Jorge para ver cómo sacamos de los certificados.